Yo soy Jorge Castellanos Roballo, médico de nacionalidad colombiana. Estamos en Lima participando en una actividad muy importante de elaboración de una propuesta de competencias profesionales en salud pública. Participan varios países y ha sido un ejercicio muy provechoso este nuestro tercer encuentro en realidad. Hemos tenido encuentros previos en México y en Medellín, en Colombia, y en este encuentro estamos avanzando en la consolidación de las propuestas básicas sobre esas competencias profesionales en salud pública. Este movimiento de determinación de competencias es un avance importante en este momento de la educación en general y en particular de los profesionales de la salud. En la rama de salud pública como nos ocupa acá, pero también en otras áreas del ejercicio de las profesiones de la salud. Tiene importancia desde el punto de vista de acercar mucho las posibilidades del diseño curricular para responder a necesidades reales del trabajo, de las proyecciones en cuanto al empleo y además de aproximar los planteamientos educativos en los diversos países. En el caso de la subregión andina, por ejemplo, es muy importante que puede facilitar más adelante, desde la perspectiva de los trabajadores del sector salud, las posibilidades de la integración subregional. Otra faceta importante el desarrollo de las competencias profesionales es el hecho de que pueden facilitar muchísimo la orientación de los programas de educación permanente, la homologación de certificaciones y títulos y los procesos de certificación internos de los países. En ese sentido, en esas líneas, el trabajo en competencias es muy promisorio y permitirá, por ejemplo, además trabajar sobre homologación con base en créditos. Y la incorporación de otras orientaciones de la educación en términos de la acreditación para efectos de calidad. En esas líneas estamos trabajando y considero que vamos a poder continuar desarrollando propuestas interesantes desde el punto de vista subregional.